Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a seguir hablando de lo que afecta a nuestra glándula tiroides. Y en este punto yo te pregunto, ¿tu diagnóstico ha sido positivo? ¿Conoces a alguien o tienes algún familiar que sufre de alguna de las enfermedades de la tiroides? En casos de tu vida cotidiana, ¿llevas tu vida muy acelerada? ¿Siempre estás preocupado por algo? ¿No sabes cómo relajarte en el día a día o tienes algún evento importante y no sabes cómo llevarlo? Si es así, tanto como si no lo es, yo quiero advertirte que si no consideras otros aspectos que pudiesen afectar el buen funcionamiento de la tiroides, en algún momento puedes sufrir de alguna de las alteraciones. Yo soy Ana. Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. En este nuevo video sobre la tiroides les voy a compartir otros aspectos importantes que están relacionados con la manera en cómo llevamos nuestra vida, nuestro día a día y cómo esto puede afectar increíblemente a la glándula tiroides. ¿Sabes qué es lo que más afecta a la glándula tiroides? En los videos anteriores hemos estado hablando de cuáles son los síntomas más frecuentes que presentan las enfermedades de la tiroides, hipotiroidismo y del hipertiroidismo. Y está clarísimo o quedó clarísimo que todos son síntomas bastante desagradables que por lo tanto impactan enormemente nuestra salud. A ver, no solamente nuestra salud, sino la de las personas que nos rodean, porque si nosotros no nos sentimos bien, por supuesto que esto va a afectar a las personas que comparten con nosotros en el día a día. Por ejemplo, si yo siempre me siento cansada, me invitan a un lugar y no quiero ir, si me siento triste, si me siento muy ansiosa, si no me siento a gusto con mi cuerpo, porque me siento que estoy gorda o que estoy muy flaca, que mi piel está reseca, en fin, que sudo mucho, pues obviamente no me va a sentir bien. Y por lo tanto, esto lo voy a reflejar y así voy afectando la relación que tengo con los demás y con mi entorno en general. Lo peor es que muchas veces, como no sabemos qué es lo que tenemos, pues tampoco sabemos además cómo explicarlo, por qué nos sentimos así. Y entonces muchos pueden no entendernos, nos podemos sentir incomprendidos. Por eso es que se hace tan importante que si nosotros padecemos de algunos de estos síntomas o conocemos a alguna persona que esté atravesando por esta misma situación, esta misma sintomatología, es una oportunidad importantísima para ayudarles, sugiriéndoles que acudan a su médico de confianza para que éste los evalúe y determine cuál es la ruta a seguir. Aquí yo quería hacerles una salvedad en relación al caso del hipotiroidismo, porque no hablé de eso en el capítulo de las enfermedades, porque existe lo que se llama el hipotiroidismo subclínico, que pudiera no dar resultados en los análisis de sangre en donde todas las hormonas parecieran estar funcionando bien en sus valores correctos. Sin embargo, sentimos y padecemos de los síntomas. En este caso, pues lo aconsejable es medir la temperatura del cuerpo, ya que lo normal es tenerla en 37 grados centígrados o en 98 grados Fahrenheit, ¿verdad? Si está siempre por debajo, puedes comenzar a pensar que estás sufriendo de hipotiroidismo del tipo subclínico. Por favor, ten en cuenta esto cuando vayas a hablar con tu médico. El hipotiroidismo ya sabemos que se presenta por insuficiencia en el funcionamiento de la glándula tiroides. Puede deberse a un desarreglo del sistema inmunitario, a una destrucción de la tiroides por una tiroiditis formando anticuerpos que atacan a la glándula, por una carencia de yodo. Esto, en fin, puede producir síntomas físicos como el incremento del colesterol, el cansancio, los dolores musculares, el frío, una intolerancia general al frío, manos y pies helados, estreñimiento, se nos puede caer el cabello, entre otros síntomas que ya hemos conversado. Y también podemos presentar síntomas de carácter psicológicos, como la ansiedad, la tristeza, el pánico, dificultades con la memoria, pensamiento confuso. Incluso en los casos más graves que no están tratados, la demencia puede ser el resultado final. Por esto es que es de suma importancia realizar una detección temprana y seguir un tratamiento. En el caso del hipertiroidismo, ya sabemos que indica una hiperactividad en la glándula tiroides. Así es que el metabolismo se incrementa.
y puede dar lugar a síntomas físicos como la intolerancia al calor, sudamos mucho, nos pueden dar palpitaciones, nos podemos sentir irritables y otras sensaciones que ya habíamos conversado en el video anterior. Pero también puede haber manifestaciones de tipo psicológico y emocional, como la ansiedad, la tensión, la sensación de impaciencia, la irritabilidad, la depresión fluctuante e incluso una sensibilidad exagerada ante el ruido. Esto puede seguir algún trastorno emocional o un evento muy estresante, o estos síntomas también pueden ser una fase temprana a la que sigue la propia hiperactividad de la tiroides. El aspecto psicológico y de las emociones entonces es lo que pienso y lo que quiero resaltar en este video de hoy. Ya vemos cómo se afectan nuestras emociones y nuestro estado psicológico en general cuando sufrimos de la tiroides. Mi cuerpo en este momento, cuando estoy atravesando por estas condiciones, está diciéndome, ayúdame, algo me está pasando. Es decir, el cuerpo te está transmitiendo un SOS. Por eso es que le comentaba a ustedes anteriormente que es muy importante aprender a escuchar atentamente qué es lo que el cuerpo nos está diciendo. Por supuesto, la dieta, el ejercicio y un estilo de vida sano ayudan mucho a la tiroides. De esto hablamos también en el video anterior, cómo alimentarte si sufres de tiroides. Si no lo has visto, pues te invito a que lo hagas. Desde un punto de vista más metafísico, la tiroides está en la garganta y la garganta está vinculada a la comunicación, tanto hacia el interno como hacia el externo. Entonces, por ejemplo, cuando una persona se ve imposibilitada de expresar lo que siente, ya sea por baja autoestima, porque es introvertida o por una circunstancia que se lo impide, tiene miedos, tiene traumas, porque nos sentimos incapaces de lidiar en algunos casos con situaciones, no sabemos cómo reaccionar ante ellas, o porque supedito mis necesidades a las de los demás. Todo esto me puede ir produciendo frustración, rencor y puedo llegar hasta sentir odio, una sensación y una emoción tan fea y tan fuerte, ¿verdad? Si te das plazos muy cortos en las cosas que quieres hacer, que tienes que hacer, y siempre entonces por lo tanto te sientes apurado, que estás todo el tiempo en una prisa, entonces no te detienes a revisar tu interior, a hablar contigo mismo, a escucharte hacia lo interno. Te vienen pensamientos negativos como creer que no sirves para nada o que eres una persona incapaz de conseguir o de realizar tus sueños. Debes tomar entonces conciencia de cuáles son tus capacidades. Debes permitirte cometer errores y no culparte por ello. Además, debes aprender a perdonarte a ti mismo. Recuerda que el perdón no le sirve a las demás personas, te sirve a ti mismo, ¿ok? Eso te sana a ti internamente, te libera. También puede ser común que en algunos casos sientas que tus decisiones no son las más correctas y entonces estás acostumbrado o te has acostumbrado a seguir los consejos de los demás. En este punto yo te digo, sigue tu intuición, escucha tu interior, cuáles son tus necesidades reales y te aseguro que con esto vas a comenzar a mejorar. La glándula tiroides, como hemos visto entonces a través de todo este video, vemos que afecta a todos los sistemas de nuestro cuerpo en sus funciones vitales. En estados de desequilibrio hormonal, como son el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, del cual tanto hemos hablado, se afecta a todo nuestro cuerpo con síntomas clínicos muy variados y con mucha confusión en el área de las emociones. En conclusión, existe una relación inequívoca entre arreglar la dieta y mejorar el manejo del estrés y las emociones para que se arreglen los desequilibrios en la energía que produce nuestro cuerpo. Así es que la invitación es a estar mucho más conscientes de la importancia de llevar un estilo de vida saludable que asegure, por supuesto, nuestro bienestar tanto físico como emocional. En general, los trastornos psicológicos cognitivos muestran resolución satisfactoria con un tratamiento adecuado. Por lo tanto, es importantísimo que a la menor sospecha puede ser crucial un diagnóstico temprano. La terapia en estas condiciones o de estas condiciones cambia dramáticamente la salud de manera física y emocional, mejorando, por lo tanto, nuestra calidad de vida, la calidad de vida de los pacientes que sufren estas enfermedades. Amigos, como siempre les digo, este canal no pretende sustituir a tu médico, pero sí pretende ser una guía.
Somos responsables de nuestro bienestar. Tomemos la rienda de nuestra vida. Cuidemos nuestro templo. Cuidemos nuestro cuerpo. Suscríbete, compártelo y dale like. Toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.